Comenzamos, gente. No van a ver la mejor experiencia gráfica porque no tengo una computadora digna, justamente. Uy, me callo. ¡Qué cinemática! ¡Qué buen comienzo, la puta madre! Ya, por favor, dejen de hablar. Ya son el Genshin 2.0, la puta madre. Okay. Es sexo. What's wrong? Are you injured from the fight? Rover, watch out! Okay. No entiendo cómo vas a hacer el parry acá. Swift and resolute. I sense your weakness. Precipitance! ¿Cómo se hace el parry? No entiendo. Ok. ¿Cómo que se carga? Ok. Esquiva. Esquivo. Esquivo. Uy, joder, puta, ya la encontré. Es como el... ¿cómo se llama? Solo Leveling a Race, la verdad. Es como que tienes una evasión rápida, por así decirlo, y... Y puedes quedar de la mejor manera, pero aquí es mejor, obviamente. 5 strikes.
remnants of the Detroit. Its design and system version. Vale. Esto es como una torre, un teleport. Más o menos. Tecla principal para combo. ¿Qué es esto? Eco, cambiar el modo de apuntar. Gente, esto es un juego que consume muchos recursos. Disculpen la calidad, de verdad. Liyue 2.0. Es como el Liyue con monstruos. Jinjo sits between the Deseret Highland and the Norful Barrens. It's a board. Huh? We've agreed to meet up with Baijiu. No me imagino para dispositivo móvil. Porque a mí el Genshin sí me corre bien. Creo que le hace falta optimización a este juego. Rover, let me help you activate it. Ajá, pero ¿cómo activo, coño? Ok. Ok. ¿Cómo Genshin? Gente, viene sexo. Baijiu, we're in a dormant tacit field, right? Why did you come here by yourself? Baijiu, you know we. Mommy. Mira un delfín. Pensé que sería más dulce esta chica, ¿eh? Yo le dije, gente, se viene sexo. Señor, quítame la pobreza para jugar este juego bien, por favor. Mira, mira, qué confiado el hijo de puta. Era una confiada, hijo de puta. Yo también quiero caminar. No sé cómo hice. Ok, ya. Ok. Ok, ese putazo fue el propósito, ¿eh? ¡Ey! ¡Pero no puedo pegar! ¡Ah! ¡Es verdad que ahora es acá! ¡Pinche manco! ¡Yo cambié los controles! Ok, esto es lo que hablo. ¡Pumba! Speeding up. Tiene un poco de todo. Convence este juego, la verdad. Ay, sexo. Okay, pero pues lo voy. Estoy manco, discúlpenme, todavía no me acostumbro. Te agarré el tique, el toque. Pero salté, hijo de puta. Que cambié justo a tiempo. Se me terminó la estamina, ¿eh? A tu casa.
Okay. Pulso B para contraatacar, perfecto. Cuando salga la debilidad. Ok, lo vi, pero quise esquivar porque soy manco. Contraataque. Me gusta, Me gustó, Me gustó. La ulti. Ok, ¿esto para qué es? Fatality. Perfecto. Ok, estoy pifiando mucho, Ok. Lo vi. Pero vamos a agarrar el timing. Vale, lo que sé es que la ulti de ella lo arrastra. Suelto contraataque. Ok, logro. Gente, por lo que veo es sexo, O sea, Yang Yang es nuestra Paimon versión mommy. Por lo que entiendo, se agradece, la verdad, porque yo no aguanto de cenar. Ok, chicos, esto que vemos acá, según son los ecos, por lo que vi. Yo no sé nada, absolutamente nada del juego. No soy beta tester, no, ni he visto videos ni nada, sino que hice el evento web y más o menos creo que es esto. Gente, reitero, es sexo, la verdad. O sea, ¿qué comienzo? You got any other tricks up your sleeve? Like eating a whole tacit discord? Grilling echoes alive. Te que te robo un beso. O sea, los personajes aquí son dos veces más fanservice que Genshin, la verdad. Y un poco más que Honkai. Está right. Voy a poner un momento aquí a mis compadres. Acaso, un momento. Voy a ver qué opina. Kazu. ¿Qué pasó? Confirmo, loco. Es sexo. Yeah. O sea, es entretenido, ¿sabes? O sea, el modo pelea es muy entretenido. El contraataque, la evasión. Literalmente todas. Todas las personajes. Los, todos los personajes son momis y daris. La verdad. ¿A quién Kira está preguntando cuál juego es? ¿Quién Kira? Pero creo que ya se mutió. Kira. Ese es Genshin Impact, a mí no me gusta. No es Genshin. Ahí dice Genshin Impact. Obvia. ¿Dónde? Eras las mismas estrellas. Diferentes tetas y culos. Discúlpame, no nos ofendas. Ya me maté al bot, al coche. Sí, pero te vas muy rápido, yo por lo menos leo, Yo apenas absorbí el primer eco. Reroll, no, aquí imposible, o sea, imposible hacer reroll acá, ¿y para qué? No, no hace falta hacer reroll si te van a regalar todo. Al principio te regalan todo. Jimsy, parece Noel de Black Clover. ¿Qué personajes tienen ahí? ¿Qué? ¿Eh? No sé. No cargan las texturas. ¿A qué nivel son las tiradas, Kazu, el banner? Una de 4. Ahora más admisiones y que se te descoge. Vale. Hay que farmear para los. Para subir al nivel 90. Sí, pero hay tiempo. Festival de Casa Luna. Kazu, esto es igual que Genshin, o sea, tenemos nuestros mundos y nos visitamos y todo lo más. No sé, eso sí no sé. Pero lo que sé es que ahorita va a servir un dorado. Olvídalo. Danjin, ¿qué rango es? Sí, ¿no? Danjin, no es 4 estrellas, Danjin. Esto se siente muy diferente, la verdad. La experiencia gráfica también es 3 veces mejor.
Raven, ¿lo estás jugando también el Wuthering? Un quack es un sí, dos quacks un no. Perfecto. ¿Te gusta? La verdad es que el juego está bastante bien. ¿En serio? Me vale ver. Ya me dieron a Shea. Para que veas lo lento que voy, casi. ¿Quién coño es Fede? Muchas chones, están todos invitados a nuestro grupo de Facebook de Wuthering Waves en español. Aquí encontrarán eventos, material promocional del juego, comunicados oficiales. Tienen una portada muy bonita y bella que se irá actualizando. Obviamente cada vez que hay una actualización de alguna versión, como por ejemplo ahorita estamos en la 1.0. Ya cuando sea la 2.0, obviamente eso se va a actualizar. Y por otro lado, quería invitarlos a nuestro grupo de Discord, que obviamente es parte de mi sello personal, llamado Godmod. Recuerden que yo no estoy en ninguna actividad oficial de las empresas, o no pertenezco justamente a su personal o staff de jugadores. Así que todo esto es con fin recreacional y todo el contenido que se publique justamente en este va a ser remitido de las redes oficiales de Wuthering Waves. Justamente en el Discord van a tener un apartado de Wuthering Waves reaccionando, obviamente, a lo que sería su rol para habilitar los canales. Y luego que están habilitados, bueno, ya puedes disfrutar justamente de ello. Vamos a estar jugando con amigos, van a verme esporádicamente allí si quieren hablar alguna vez conmigo o si tienen alguna duda o pregunta, ya que quiero ser creador de contenido fijo justamente en este juego porque la verdad es que me gustó. Quiero traerles guías, ir aprendiendo poco a poco. No les puedo prometer la mejor información de mi parte, ya que no soy ni beta tester y a lo mejor el conocimiento inicial del juego cuesta un poquito. Y la verdad, creo que para estar totalmente estable en todo y saber cuál es la funcionalidad de los personajes o de cómo se buildean o de los eventos, es con tiempo. Pero bueno, pienso dar todo de mí en Wuthering Waves. Por favor, chicos, aquellas personas que quieran comenzar o que quieran ver justamente el contenido de este canal, porque la verdad es que este juego se las trae. Espero que lo disfruten y que me den apoyo a Saco, muchachones. Cuento con ustedes. También muy bien saben que voy a buscar siempre la manera de recompensarlos. En este caso sería con las lunitas, ¿vale? Que serían como la suscripción mensual que te daría token del juego directamente para tirar de los banners y todo lo demás. Pero ¿qué pasa? Actualmente el juego está muy nuevo y todavía no hay sitios donde justamente tú lo pagues vía web y le llegue directamente a la cuenta por medio del UID de la cuenta de esa persona, sino que obviamente habría que entrar a la cuenta y luego recargarle, lo cual es un poquito tedioso, la verdad. Así que vamos a esperar un poquito, chicos, no se apresuren. Y pues nada, muchachos, yo los quiero mucho, les mando un gran abrazo y sayonara. この戦場には共に歩む仲間がいる。長き夜と共に歩むことに悔いなどない。やんだか。全軍、俺に続け。